Juan Carlos, contanos un poquito de qué se trata el taller Vecinos en Flor. Vecinos en Flor en realidad es un proyecto que tiene que ver con la promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y consta en realidad de un proyecto de extensión, es un proyecto de extensión básicamente. Hoy es un voluntariado universitario. Tiene distintas patas en cuanto a la forma que queremos, digamos, trabajar el proyecto. Una de ellas tiene que ver con la sensibilización de la comunidad universitaria en el sentido de difundir, digamos, esta cuestión de la problemática de la discapacidad y la inserción en el mundo laboral de las personas, ¿no?, con discapacidad. ¿El proyecto de extensión tiene vinculaciones con otras instituciones? Sí, el objetivo es establecer una relación con hogares donde asistan personas con discapacidad, establecer un vínculo para capacitarnos nosotros mismos, entender un poco más la problemática a la que ellos se enfrentan y a su vez el objetivo que tiene Vecinos en Flor es establecer un curso con el se busca darlo acá en la facultad y en el cual puedan asistir personas con discapacidad interesadas en cursar ese curso y nosotros le daríamos una certificación para que puedan insertarse laboralmente en espacios donde se requiera gente. Bueno, la idea es que toda persona que tenga ganas de estar vinculada a la problemática se acerque. Nosotros, como bien dijo Juan, trabajamos distintos enfoques. Uno es capacitación, ya sea para cualquier persona que la quiera tomar y para nosotros mismos sobre todo, sobre cómo llevar la problemática adelante. Y también todo lo que tenga que ver con algo más práctico, que es el tema de la huerta, el tema de meter las manos en la tierra y llevarse algo más práctico a su casa. Todos nuestros talleres, todas nuestras actividades son abiertos a toda la comunidad, con especial invitación y está muy enfocado a que asistan personas con discapacidad, porque justamente es donde queremos involucrarnos. ¿Cuál es la importancia, le pregunto a los docentes de acá de la facultad, que este tipo de proyecto se lleve adelante en esta facultad? Bueno, como decíamos recién, es muy importante que se realice en la facultad en función de las múltiples integraciones que recién los compañeros estaban diciendo, ¿no? Docentes, alumnos, no docentes, hacia dentro de la facultad, hacia afuera de la facultad. Fíjate que hoy estamos en la huerta del centro de estudiantes, que tiene aproximadamente 32 años y también es un proceso de integración. Es muy importante justamente porque nos permite, recién decían, capacitarnos nosotros, compartir las ideas. Por ejemplo, con dos alumnos preparamos el taller de huerta que vamos a dar ahora a partir de las 2 de la tarde y ahí ya hubo una integración de miradas, de saberes y bueno, lo va a ver ahora con lo que cada uno traiga. Respecto a la huerta, hoy vamos a poder ver que a partir de nuestras diferentes capacidades podemos desempeñar distintas tareas dentro de la huerta que necesita nuestro acompañamiento. Y recalco lo que dices vos, dentro de la facultad es un proyecto importante porque va articulando distintos espacios que se vienen desarrollando y bueno, que nos permiten vincularnos, ¿no?